Araceli Cruz owns a cake business in the poorest neighborhood in the town of Esteli, Nicaragua. She heard about Pro Mujer, a Whole Planet Foundation partner, on a radio program. Along with two other women, she walked 40 minutes to the Pro Mujer office to ask how they could get their first loan. With access to capital, Araceli has increased her production from 10 to 55 cakes per week. ¿Conoce bien las personas que vienen para comprar su comida? Sí, ya conozco. Mire, uno como, ¿qué le dijera yo? Es como el padre, ¿verdad? De familia, que conoce a sus hijos. Entonces yo conozco mis clientes, quienes son honrados. ¿Tienes cargo en la mesa directiva, Araceli? Sí, soy jefa de grupo. ¿Jefa de grupo? ¿En serio? Sí. ¿Cuántos son el grupo? ¿Qué tamaño es el grupo? Ahorita vemos 22. ¿22? Sí, pero se quieren asociar 8 más. ¿Ah, sí? Sí, creo que va a subir, va a superar el grupo. ¿En la mañana? Sí. Ajá. ¿Y dónde están las reuniones que tienen ustedes? Aquí en la casa. ¿Aquí en su casa? Sí, aquí donde mí. Sí. Ah, aquí en esta humilde este cuarto, casita. Tal vez. Sí. Sí, me daba miedo, me daba nervios, porque yo nunca había trabajado así con préstamos, porque siempre había luchado pues a dónde prestar, pero cuando me visitaban, sí, porque por mujer, como le vuelvo a repetir, ella no pide garantías, la garantía es la honradez de uno, de cada quien, de cada persona, pero ella no le pide garantías. Por eso es que cada día, mire, se asocian más y más. Para mis niños, que le dijera, porque uno quiere lo mejor. Quiero lo mejor, lo más lindo para mis hijos. Si no trabajarle a otras personas, sino que uno mismo depender de su negocio. Ajá. Sí. As her business develops, Araceli plans to move her outdoor wood-burning oven into her home and repair the dilapidated walls in her house. She aspires to grow her borrower group from 22 to 30 women. The Whole Planet Foundation is partnered with Pro Mujer Nicaragua in the region of Esteli. To date, we have funded 1,621 clients, brave entrepreneurs like Araceli Cruz, with $290,000 in total loans disbursed.